que quieras, lo que te parezca, ok. Solo ya te puede juzgar, nadie más. O hacer lo que quieras, tírame la primera piedra a mí. ¿A qué viniste si viniste a juzgar? ¿A qué viniste si viniste a censurar? ¿A qué viniste si viniste a molestar? León Chalón te va a cambiar tu style, so. ¿A qué viniste? ¿Cuál vinimos a tocar? ¿A qué viniste? Style vinimos a sembrar. ¿A qué viniste? El alma a evolucionar. León Chalón te va a poner a bailar con reggae style. Es León Chalón, otra vez contra Babilón. Es León Chalón, nada más, otra vez contra Babilón. Arrancamos así esta nueva edición de Somos Deporte hoy en este día viernes, el último día de la semana, uno de los días más lindos de la semana. Salvo el día que no se trabaja, es uno de los más lindos este. Bueno, arrancamos hablando, decía, de Unión, de esta Unión que va a enfrentar a Sarmiento de Junín, que debe levantar la pálida imagen que dejó en el último partido ante Newell's, pero que esa pálida imagen ha sido una en 18 partidos, con lo cual no es tan preocupante el panorama de Unión. Tal vez el entrenador haya quedado un poco más preocupado que nosotros, que los hinchas de Unión, porque ha realizado algunas modificaciones en la última práctica, en el entrenamiento de hoy, por lo cual nos vamos a meter en imágenes y a repasar lo más importante, cuál va a ser el 11 posible, 11 titular, digo, del equipo de Madero. La Escuela de Fútbol del Club Unión te invita a sumarte a los más de 400 chicos que ya disfrutan con la roja y blanca. Si tenés entre 4 y 13 años, vení a practicar por la mañana o por la tarde en las canchas de césped sintéticos y el campo auxiliar del club. Acercate y aprende junto al experimentado plantel de profesores que avalan los 19 años de trayectoria. Y sigamos armando las canteras tatengues. Bueno, un Unión que debe levantar para no sentir el cimbronazo de haber perdido en cancha de Newell's. Hoy el técnico puso a Nereo Fernández en el arco, a Brites, García Guerreño, Sánchez y Zurbrigen, en la defensa, digo, a Caballero en la mitad de la cancha. Arrancó Martínez como titular con Villar y Malcorra, y Gamba y Coniglio los 11 titulares. Pero en el medio de la práctica hizo una modificación, que fue el ingreso de Matías Sánchez por Mauricio Martínez, un cambio que sorprende por lo que significa Mauricio Martínez para este equipo, porque es el reloj de este equipo desde que Maderón es el técnico, y habrá que ver si esto tiene que ver con moverle un poco las ideas a Mauricio Martínez para que no se duerma tanto, para que recupere el nivel que tal vez siente el entrenador, que va perdiendo de a poco Martínez, que no ha dejado nunca de jugar bien, más allá del último partido ante Newell's, en donde ningún jugador jugó del todo bien, jugó bien, mejor dicho. Digo, tal vez tenga que ver con esto, con el hecho de que levante rápidamente, sobre todo por la edad de Mauricio Martínez y por la poca experiencia en primera división. Lo cierto es que es probable que Martínez sea titular, y si no es Martínez, digo, será Matías Sánchez el elemento titular. Y más allá de lo que se probó también en la semana, de si iba a ingresar Brites, si en definitiva Zurbrigen iba a quedar por el sector izquierdo de la defensa, o cómo se iba a armar esa defensa con García Guerreño por izquierda y Sánchez en uno de los elementos centrales, y el Pata Avendaño el otro. Bueno, lo cierto es que hoy se decidió Madelón con Nereo Fernández en el arco, reitero, Brites, García Guerreño, Sánchez y Zurbrigen, Caballero, Martínez o Sánchez, esa es la única duda, Villar y Malcorra, Gamba y Coniglio para enfrentar el domingo a este Sarmiento de Junín, que no ha tenido suerte todavía de local. Ha perdido varios partidos ya en condición de local, pero le ha ido bien de visitante, ha ganado dos partidos de visitante. Con lo cual es uno de los típicos equipos del fútbol argentino que suele ser más peligroso, no jugar mejor, ser más peligroso, más productivo de visitante que de local, por la falta de compromiso por allí con la pelota. El hecho de buscar
durante el partido, los espacios, los errores del rival, hace que varios equipos tengan chances de conseguir más puntos de visitante que de local. Y bueno, Sarmiento es uno de estos casos. Aquí el partido en donde se corta la racha de victorias consecutivas de Unión jugando en la B Nacional, un partido que Unión termina jugando a media máquina, ya con el ascenso conseguido prácticamente, y el final del partido, cuando iban 43 minutos con el bochorno de siempre, hasta golpes, piñas, patadas, y lo de aquella noche de Unión ante Sarmiento de Junín, que no fue para nada una noche triste para Unión, más allá de haber conseguido el ascenso en esas fechas, por todo lo que generó este equipo y porque no pudo festejarlo como debiera dentro de la cancha.